buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué delicia poderlos acompañar hoy miércoles aquí, súper pendientes y cumpliendo la cita que ustedes tienen con la vida saludable. Caballero, ¿cómo está? Muy deportivo el día de hoy, me encanta verlo así. Muy deportivo porque hoy es miércoles de deporte, miércoles también que vamos a tener un tema muy especial y es finanzas saludables. Si usted todavía no ha podido surgir de ese momento, de esa crisis quizás que vivió o que estamos viviendo algunos dentro de lo que tuvo que ver con la pandemia, con el, digamos, encierro que tuvimos y que muchos transformaron esa parte económica. Hoy vamos a hablar de eso también, Manu. Muy bien, y también tendremos charlas con Shirley. Vamos a hablar del arte de reconocerte y con el INDER, fuerza y estabilidad. Así que, caballero, prepárese porque esa combinación es buenísima. Así que iniciamos de una vez Mi Parque, tu casa, y tenemos a nuestro primer invitado, Jaiber Pérez, y él es financiero y hoy nos va a hablar de esas finanzas saludables. Pues bienvenido a Mi Parque, tu casa, qué bueno tenerte por acá. Él está a pocos minutos de viajar, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Hablemos qué son unas finanzas saludables. Muy bien, un saludo para todos, buenos días. Miren, básicamente, sin importar la época que estemos viviendo, a pesar de que estamos viviendo una época donde se hace dinero de formas diferentes, siempre han existido ricos y pobres en la humanidad. Por lo tanto, debemos entender que las finanzas, la inteligencia financiera, es una hija de la inteligencia emocional. Cuando uno no sabe manejar las emociones, no importa qué esté pasando, independiente si hay pandemia, si no hay pandemia, no importa, siempre van a haber problemas financieros. ¿Por qué? Porque la parte emocional es la que desborda absolutamente todo. Una de las cosas que más agrede la parte financiera de un ser humano es cuando queremos darnos inmediatamente la gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque queremos todo ya. Y muchas veces no nos damos la tarea de ahorrar primero determinado dinero, por lo menos la mitad de lo que yo quiero comprar. Entonces, ¿qué hacemos? Que somos víctimas de un sistema que nos colapsa vendiéndonos un montón de cosas, pague, compre en diciembre, pague en febrero, vea para allá, la tarjeta con lleno de tantos millones, lo que hace que la gente inmediatamente se emocione. Y atención con una cosa que es muy importante, y esto aplica para todo en la vida, pero sobre todo para las finanzas. A mayor emoción, menos inteligencia. Ay. Mayor emoción, menos inteligencia. Me quedo con esa frase. Pero bueno, siguiendo precisamente con eso, Jaiber, quiero preguntarte algo y es el cómo podemos empezar a controlar las emociones o el gasto, que finalmente, digamos, es como la consecuencia de ese, no solamente gratificación, sino también, creo yo, del deseo. O sea, hay momentos en donde empezamos a desear elementos, a veces con justificación, otras simplemente por gusto. Y hay un efecto que ustedes, los conocedores de esto, hablan mucho y que me gustaría que lo menciones, y es el efecto Diderot. Ese efecto de que compramos algo, pero entonces ya como compré la sala, necesito comprar las cortinas que me salen con la sala, o entonces necesito cambiar el comedor también porque necesito que me salga con la sala que acabo de comprar, y se va desencadenando una cantidad de compras que quizás no estaba preparado para eso. Excelente pregunta, Cristian. Mire, pasa algo, y es que nosotros, yo antes me mataba buscando la forma de decirle a la gente cómo ahorrar, cuánto porcentaje y todo eso, y me di cuenta de que eso absolutamente son palabras vacías, porque cada persona es un mundo. Pero sí me di cuenta de algo. Vuelvo y repito, la inteligencia financiera es una hija de la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional es una hija de la inteligencia espiritual. Por lo tanto, todo deseo, sobre todo cuando es exacerbado, cuando es emocional, es la representación de un vacío que tenemos por dentro. Entonces, cuando alguien es, pues yo conozco casos de gente que cambia cortinas, cambia esto, y lo hacen constantemente porque están llenando un vacío. Gente que quizás a las 10, 11 de la mañana ya está en los centros comerciales llenos de bolsas comprando cosas, cuando descargan los zapatos se dan cuenta que tienen 200 pares, están llenando un vacío. Es un vacío realmente que uno lo ve mucho, que no crean que es de novelas y de farándula, eso es en la vida normal, porque están llenando un vacío. ¿Y ese vacío de dónde viene? Ese vacío aparentemente es emocional, aparentemente, pero realmente puede ser espiritual. Es un vacío, simplemente no soy un ser humano que me esté enfocando en mi espíritu, por lo tanto las emociones se vuelven más grandes. Entonces, a menor espiritualidad, mayor emoción. Entonces, así como dije, a mayor emoción, menos inteligencia; a menor espiritualidad, mayor emoción, me vuelvo más emocional. Cuando uno ya es más espiritual, ya deja de estar comprando las cosas simplemente por deseo. Es decir, la mayoría de las personas, de todos nosotros, cuando queremos algo, realmente no queremos el objeto. Lo que queremos es deshacernos del deseo. O sea, ya quitaron el deseo, pero entonces ya tengo el último celular
y ya al rato lo descorcho, le quito el paquetico, ya le meto los contactos, 2 días lo muestro y al tercer día es un celular más. Tengo el último carro y te das cuenta que después es un carro más, no importa el modelo, uno ya se da cuenta que sigue siendo un mismo carro. Entonces muchas veces lo que tenemos es un vacío, es el vacío. Y ese vacío inmediatamente se va al gasto financiero y es el que hace que la gente caiga, porque puede que nos esté viendo gente que se gane un salario mínimo, él y la pareja, y entonces digan, nada de esto me aplica. Pero puede que nos esté viendo gente que se gana 25 o 30 millones de pesos mensuales y se van a dar cuenta de que están básicamente en la misma situación. No importa cuánto te ganes, si tienes un vacío, ese vacío no lo llena ninguna cantidad de dinero. Muy bien, 268-6030 es la línea telefónica por si usted nos quiere llamar y le quiere preguntar algo. Entonces, tengo ese problema o tengo esa situación de compro y no me mido y entro en esa bola y en ese círculo donde no puedo parar, ¿qué puedo empezar a detener o qué puedo empezar a aplicar para que no, esta bola no sea más grande y llegue de verdad? Porque llegan personas en serio a límites de estar muy mal económicamente y eso obviamente, volvemos a lo mismo, afecta la parte emocional, la parte espiritual y eso, vea, compran más, entonces eso nunca se acaba. ¿Qué puedo hacer? Miren, la mejor manera de salir de un hoyo es dejar de escarbar, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es, a una persona que tiene una adicción a las compras o que de pronto esté exacerbadamente comprando cosas que no tiene dinero todavía para comprarla, o sea, que se está dando privilegios que no se ha ganado, que es lo que le pasa a la mayoría de personas, lo primero que hay que hacer es cortar todo lo que tenga que ver con tarjetas, dinero plástico. O sea, es como, estoy gordo, pues hombre, no compres mecato en la casa, porque fijo te va a dar ansiedad y vas a ir a abrir la nevera. Entonces, procura mantener comida saludable. Pasa lo mismo con esto, pues lo primero, quítese la tentación de hacerlo. Lo segundo, si usted cree que acercándose un poco más a su parte espiritual, llámese como se quiera llamar, puede lograr hacer algo, pues ojalá. Si no, busque ayuda profesional. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad como cualquier otra y no se sienta mal por eso. Lo que pasa es que no se ve tan grave como alguien que tenga un vicio duro, pesado, pero sigue siendo algo que está afectando, no se imaginan cuánto, se está comiendo el patrimonio de una familia, está afectando la vida de sus hijos, está afectando la vida alrededor suyo. Terminará reportado en bases de datos, van a perder casas, embargando vehículos. Es decir, ustedes no se imaginan lo que esto puede hacer. Y ahora, cuando yo quiero ya comenzar a salir de esto, existen varios mecanismos. Hay uno que se llama el plan bola de nieve, que consiste en ir abonando a las tarjetas para pagar más rápido, pero eso lo veremos en otro programa, para hacer que la gente vaya saliendo del problema. Porque vuelvo y les digo, casi nunca el problema es de ingresos. Casi nunca. Casi siempre el problema es de exceso de gastos. Casi nunca es de ingresos. Y gastos que ni siquiera necesito. Es que casi nunca son gastos que uno necesita. Pues uno sí se quiere dar un gustico y entonces uno no se tiene que sentir culpable por darse el gustico. Pero tenemos una intervención en este momento de Samuel Giraldo. Desde Guayabal. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Manuela. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Cuéntanos, ¿qué bien, nos quiere decir? Me encanta este programa y esto que está diciendo este muchacho encaja por ahí algo en un librito que yo estuve leyendo sobre la austeridad. Y es algo que dice que nosotros, algunas personas nos gastamos dinero que no tenemos comprando cosas que no necesitamos, tal vez para agradar a personas que aún ni les interesamos. Entonces esto, pues yo hago como un énfasis en esto, que esto es casi muy verídico, porque yo creo que la realidad lo que él dice. Muy bien, Samuel. Eso era todo. Samuel, mi Dios te pague por esa intervención y yo creo que se ajusta perfectamente a lo que el invitado nos está diciendo el día de hoy. Todo está relacionado con las emociones, con nuestras relaciones, porque queremos siempre aparentar y querer tener más de lo que realmente ni siquiera necesitamos. Y mira, Manuela y Cristian y los televidentes, hay un experimento que a mí me encanta que lo hicieron en los años 60. Y lo han repetido varias veces, pero el de los 60 me impactó porque es el que han seguido llevando. Tomaron 25 niños de primaria de 6, 7 años y les pusieron un masmelo en un plato a cada uno, en privado, en un cuarto, y le pusieron unas cámaras. Y la señora les decía, esos masmelos son tuyos, ya te los puedes comer si quieres. Pero si no te comes esos 2 masmelos, en 15 minutos te damos 4, o sea, te duplicamos la cantidad. Entonces uno esperaría que, pues, por 15 minutos yo espero para comerme 4, ¿cierto? Que me voy a comer un masmelo. Miren, el 70% de los niños se lo comen.
hay uno que faltando 14, a los 14 minutos se come el marmelo, no se aguanta y empieza a morderlo, ya perdió el premio. Solamente el 30% aguantó no comerse el marmelo y recibieron 4 marmelos. Listo, o sea, se duplicaron la cantidad. ¿Para qué voy con esto? El experimento fue más allá, buscaron los niños cuando ya tenían 25 años a ver qué había pasado. O sea, a los 19 años los buscaron y resulta que había muerto uno de los que no se lo habían comido, pero la mayoría que no se comieron el masmelo son personas exitosas, casados o solteros, pero con emprendimientos, líderes empresariales, terminaron universidad. Los que se lo comieron, madres solteras, desde los 17 años con problemas, en promedio de 5 o 6 tarjetas de crédito embargadas por persona, es decir, una vida diferente. ¿Por qué? Porque se comían el masmelo. A eso es con lo que les digo de la gratificación inmediata. Cuando uno quiere la gratificación, ay, es que necesito una moto, ¿cuánto tenés? No, no tengo nada. Entonces, financio el 80% y el otro 20% también lo presto en la empresa, o sea que debo toda la moto. No, por lo menos tener el 50%. Lo que tú decías, un gustico, listo, te vas de vacaciones, no lo hagas con tarjeta de crédito. Por lo menos tener la plata para las vacaciones para que las disfrutes, porque es que después usted va a quedar 36 meses pagando unas vacaciones en la tarjeta y usted ni siquiera recuerda cómo pasó. Eso fue hace 3 años. Entonces no tiene sentido. Así es, tenemos otra llamada. Vamos a saludar en estos momentos a Claudia desde Campo Valdés. Claudia, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por escuchar, por vernos. Muy buenos días. Claudia, cuéntanos, ¿tienes una pregunta para Jaiber? Sí, mira, pues muy buenos días a Jaiber, buenos días para ustedes. Muchas gracias por permitir pues que participe. Mi pregunta es la siguiente, ¿cierto? Yo estoy metida pues como en ese rollo de las tarjetas, ya hace ya 3 años. Pues desafortunadamente no fue por austeridad, ni por lujos, ni por nada por el estilo. Fue una necesidad pues urgente, que al igual solo me dieron viabilidad por este medio de tarjetas. Y sucede que ese es el momento que yo les he pedido que me unifiquen tarjetas y estoy metida en un, mejor dicho, en un humo de situaciones miedosas. Gracias a Dios tengo empleo, pero estas personas están llegando a un punto de acosarlo a uno de entregue, pague o le embargamos el sueldo. Entonces realmente no sé a qué medidas o a qué instancias ya ir, porque yo desde hace 2 años para acá les he venido diciendo que me unifiquen las tarjetas, que lleguemos a un acuerdo, y los acuerdos son de parte de ellos. Nunca escuchen y aceptan los acuerdos de uno. Es ahí que, o sea, ¿qué consejo le podrían dar como a uno cuando uno se vea como envuelto, o se está viendo envuelto en esta situación? Y lo mío no fue para nada de lujos, fue para un arreglo, mejora de vivienda, para una situación urgente. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Listo, Claudia, muchas gracias. Jaiber, ¿qué tenemos para decirle, bueno, a Claudia, a todos nuestros televidentes? Bueno, Claudia, pues no hay nada que decirle ya porque ya está metida en el problema. Pues no hay, ¿qué tengo que decirle de ahora? Pero lo que acaba de decir con las tarjetas, para que los demás aprendamos, que la tarjeta es un medio para acceder a alguna cosa que yo sepa que la puedo pagar una cuota. Cuando uno ya difiere los pagos de las tarjetas a varios meses para un arreglo de casa y cosas de esas, los intereses son casi que de usura. Entonces nunca usen las tarjetas para eso. Por eso le digo, a ella no tenía que decirle esto, a los demás sí, para que lo tengan en cuenta. Porque la gente ve la tarjeta como una extensión de su ingreso, y la tarjeta no es una extensión de ingreso, es plata aparte, que es del banco y que es carísima. Listo. Bueno, ya estás metida en el cuento. Te sirve mucho el plan bola de nieve. Yo creo que al final pone mis redes sociales para que me escribas, sí, y yo te asesoro con el tema del plan bola de nieve, que puede servirte mucho para las tarjetas. Y voy a decir una cosa que puede ser horrible, pero llega un momento en que es hasta mejor uno declararse en quiebra y llegar a un arreglo con la gente, porque si no, esos intereses siguen cobrando interés sobre interés. Entonces es muy complicado pagar, a veces se vuelve absolutamente impagable. Es que tengan en cuenta que las tarjetas podrían llegar, en este momento no porque las bajaron, pero podrían llegar hasta el 2.8% mensual. Y eso es plata demasiado costosa que nunca vas a tener quien te la pague en la calle. Entonces, con mis redes sociales puedes buscarme y yo te digo qué podemos hacer. Por favor, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que Claudia y como otros televidentes estén interesados con el tema que acabas de decir, quedas invitada cuando regreses de viaje para que abordemos también eso, porque todo, o sea, las finanzas también es vida saludable. Claro. O sea, hay que entender que eso va también por ahí. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? Jaiber, con J y con B grande, Jaiber Pérez V, así me encuentran en Facebook y en Instagram. Sí, Manuel, lo que estás diciendo, la vida saludable tiene que ver con esto, pero las finanzas en particular afectan el plano espiritual, el plano emocional, el plano físico. Hay gente que se enloquece por una deuda, se enferman, sí, porque absolutamente el dinero es importante, no es más importante que muchas cosas, pero sí es muy importante porque vivimos en un mundo donde la transferencia es el dinero. Y no solamente las deudas que tienen que ver con tarjetas de crédito, sino también esas personas que están metidas o en un pagadiario o en un montón de elementos más. Pero bueno, eso será en otro programa. Jaiber, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Ustedes, continuamos con más en Mi Parque después de este pequeño corte comercial. Ya regresamos.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y continuamos acá en Mi Parque, Tu Casa, esta vez con más recomendaciones para nuestro bienestar. Vamos a hablar en estos momentos de algo muy interesante, y es de cómo a través de consumir esto tan importante podemos mejorar nuestra salud, nuestra belleza y también el funcionamiento de nuevo todo nuestro cuerpo. ¿Sí o no, Joan? Correcto, así tal cual, Cristian, me parece muy buena la definición. Buenos días, unos buenos días para todos los televidentes. A partir de un elemento que se ha vuelto de alto consumo y prácticamente una necesidad para la canasta familiar, estamos hablando de colágeno hidrolizado. Cuando hablas de necesidad, ¿es por qué? ¿Por qué es necesario consumirlo? Es primero fundamental definir qué es el colágeno. El colágeno es una molécula de proteína que está presente en nuestro organismo. Fundamental, no es una sustancia ajena, un elemento extraño que le estemos introduciendo al cuerpo, no. Es una proteína que ya está presente en nuestro cuerpo y de manera muy abundante. Y no es únicamente para la masa muscular, como solemos conocer las proteínas, no. Tiene una función fundamental y muy importante para la salud en el cuerpo humano, y es que es la que le da sostén a todas las células. Y tiene presencia en articulaciones, en los músculos, en las paredes sanguíneas, en nuestros huesos, al interior de nuestros ojos, en nuestros dientes y encías. Y sin el colágeno en nuestro organismo, el funcionamiento de esto sería caótico. ¿Por qué se vuelve una necesidad, Cristian? Porque resulta que alrededor de los 25 años, más o menos alrededor de esta edad, la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir. Esto es un hecho biológico que ninguno podemos evitarlo. Por muy buenos genes que tengamos, por muy buena alimentación y buenos hábitos de vida, resulta que la molécula de colágeno que encontramos en la canasta familiar es muy pesada, en el pescado, en la carne, frutos secos, y para el cuerpo es muy difícil procesar. Entonces empieza a haber una disminución paulatina del colágeno en los tejidos que la necesitan. Sobrevienen dolores en las articulaciones, problemas en la circulación, la salud y la firmeza de los músculos empieza a disminuir. Lo estético, la piel, uñas, cabello, lo notamos, se evidencia. Los demás lo ven, nosotros lo notamos, pero también lo sentimos. Es por eso que se hace necesario, porque esa presencia de colágeno en el organismo empieza a disminuir y sobrevienen muchos dolores, los achaques que conocemos alrededor de los 25 años. Así es, y no solamente, digamos, esta parte de la salud se empieza a deteriorar, sino el funcionamiento del cuerpo. Hablemos de las articulaciones y de cómo también, digamos, se puede ver afectado el cuerpo por la falta de colágeno. Correcto. Uno de los tejidos fundamentales del cuerpo, porque es de los que más activamos, son las articulaciones. Recordemos que tenemos alrededor de 360 articulaciones y estas están compuestas en un porcentaje muy alto de colágeno. Como esta empieza a disminuir, empieza a haber desgaste, empiezan a quedar expuestos los nervios, sobrevienen los dolores en los tobillos, en las rodillas, en la cadera, en el cuello. Solo con subir unas escalas, a levantarnos al dormir, en las muñecas, hacemos que hay mucho trabajo de oficina, todo este tipo de dolores en los tendones, en los ligamentos, sobrevienen precisamente porque esa salud óptima de estos tejidos empieza a desaparecer por la ausencia de colágeno. Entonces, no solamente lo notamos, lo sentimos, y mucho con dolores en las articulaciones. Bueno, pero dejemos de hablar de esa parte negativa, que ya me estoy asustando, porque yo ya pasé los 25, así usted no lo crea. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Es decir, ¿cómo empezamos a consumirlo? ¿Que hay que hacer algo raro, una preparación rara, o en qué lo he hecho? ¿Cómo viene esto? Es muy fácil de consumir. Nuestro colágeno es un colágeno en polvo de 400 gramos. Con una cucharada al día es suficiente, en un vaso con agua, en un jugo de nuestra preferencia. Incluso si lo quiere hacer en leche, no hay ningún problema, lo puede hacer en leche. Con eso es suficiente para obtener esa ración diaria de colágeno que necesita nuestro organismo. Es necesario, por eso es que es hidrolizado. Significa que la molécula es mucho más delgadita, así el cuerpo la asimila mucho más fácil y la lleva a los tejidos que la necesitan. Y adicional a eso, Cristian, con esa cucharada que usted se está tomando de nuestro colágeno, usted está obteniendo, nuestro colágeno es potenciado, enriquecido con muchos otros elementos, está obteniendo vitamina A, todo el complejo B, 1, 2, 3, 6, 7, que es la biotina, me encanta mencionarlo porque no se encuentra con facilidad en los alimentos, 9 y 12, vitamina C, calcio, fósforo, hierro, magnesio, todos los elementos que necesita el cuerpo en cuanto a vitaminas y minerales para funcionar de manera óptima y adecuada. ¿Y todo esto cuánto vale y dónde podemos conseguirlo? Bueno, nuestra promoción es muy especial. Recordemos que estamos en los últimos días, Cristian. La promoción probablemente se nos acaba esta semana. Mantenemos un stock o un inventario elevado, pero también las compras y la demanda de este producto es alta. Normalmente en las tiendas, en nuestras tiendas, tiene un costo, un solo tarro de colágeno de 59.900, colágeno 400 gramos hidrolizado y enriquecido. Las personas que lo consumen, cuando tiene registro INVIMA, nuestro colágeno tiene registro INVIMA, saben que es un elemento costoso, que no baja de los 80, 90 mil pesos, incluso más. Entonces, 59.900, normalmente sin contar los costos de envío, domicilio, si lo compra con tarjeta de crédito, que veníamos hablando de eso, los intereses.
Hoy, solo por el día de hoy, las primeras 23 llamadas 23. Que se comuniquen en este mismo instante van a tener la posibilidad de llevar no solo un frasco de colágeno hidrolizado, sino dos tarros de colágeno hidrolizado por el precio de uno, es decir, 59.900, dos tarros de colágeno enriquecido hidrolizado, domicilio gratis, Cristian, se lo llevamos hasta la puerta de su casa, desde Niquía hasta La Estrella, sin ningún recargo adicional, y le hacemos envíos a nivel nacional. Así que les digo la línea, recuerden, primeras 23 llamadas al 609-0110, 609-0110, y nuestra línea nacional, comuníquese ya, si no le entra la llamada, insista que la vamos a devolver todas una a una, 310-513-4100, 609-0110, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido, domicilio gratis por 59.900, dos frascos por el precio de uno. Y es que hagan cuenta, si uno solo vale 60, acá tendríamos 120.000 pesos, más el domicilio que digamos bajito son 10.000, 130, todo esto se lo van a llevar solo por 60.000 pesos, 23 llamadas y pilas, porque como ya dijo Giovanni, últimos días. Giovanni, recordemos por última vez las líneas telefónicas. Claro que sí, recuerden, últimos días de la promoción, 609-0110, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos por el precio de uno, domicilio gratis. Aprovechen, Giovanni, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Cris. Así es, y continuamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa, Manu. ¿Qué me tiene usted preparado? Que ya estoy acá como ansioso. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Les recuerdo la línea telefónica 268-6030. Es la línea telefónica para que usted nos llame, para que usted aproveche al máximo esos invitados. Recordemos que ustedes pueden repetir los programas de Mi Parque, Tu Casa. Algunos nos han escrito a través de redes sociales diciéndonos, pero venga, es que me perdí el programa del viernes. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tranquilo. www.telemedellin.tv. Allí hay un micrositio donde está Mi Parque, Tu Casa y están todos los programas desde el día 1 hasta la fecha, así que usted los puede repetir todas las veces que quiera. Así que así si es. Se perdió la leche de alpiste, la puede repetir. El pan. ¿Se acuerda la semana pasada? O los ejercicios que hemos hecho también, no hablemos solamente de comida. Sí, así es. Entonces, y también pueden repetir la sección que tenemos con Charlas con Shirley, que las tenemos todos los martes, pero hoy decidimos hacerla en este miércoles y siempre va a llegar bienvenida a nuestra casa, a este Mi Parque, Tu Casa. Entonces, por eso vamos con Charlas con Shirley. Buenos días, Manu, buenos días, Cristian, y buenos días a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Qué lindo poder tenerte de nuevo, Shirley. Hoy un miércoles cambiamos, recordemos que todas las charlas son siempre los martes, pero hoy en un día muy especial y hablando de algo que es, digamos, como que quizás podríamos decir que es natural, pero que muchos no lo hacemos, y es conocernos y reconocernos. Hablemos de la importancia de eso. Sí, es muy importante aprendernos a conocer, porque cuando nos conocemos, pues podemos relacionarnos mucho mejor. Hoy quiero hablar un poco acerca de las relaciones. No sé si ustedes se dieron cuenta que una de las situaciones que se vivió en la pandemia fue que todas las familias, casi que por primera vez, estuvieron unidos en casa por un tiempo muy prolongado, ¿no? Porque siempre estamos trabajando, estudiando, fuera de casa, y lo que nos vemos es un ratico en las noches o un ratico en las mañanas. Pero esta situación nos llevó a estar todos en casa y un largo periodo de tiempo. Entonces, eso generó que la violencia intrafamiliar se aumentara, incrementara todos los casos de violencia, incrementaran los casos de depresión, y sobre todo nos llevó a conocernos a nosotros mismos a través de los demás, a través de esas personas con las que convivimos. Entonces, importantísimo empezar a conocernos. ¿Y cómo nos conocemos? Con nuestras relaciones, porque son las relaciones las que detonan nuestros valores, las que nos muestran nuestros errores y nuestras situaciones a mejorar. También nos pasa muchas veces que trabajamos más en nosotros, pero con el agravante que lo hacemos para
sentirme aprobado por el otro, por mi pareja, por mi amiga, por mi familia, y necesito sentirme especial por el otro. No me reconozco ni digo, esta soy yo, estas son mis cualidades, estos son mis defectos, y así es, se ha construido Manuela Esteves, sino que lo que hacemos es, no, necesito que me apruebe mi esposo. Entonces ahí hay una diferencia muy grande cuando tenemos esa realidad y cuando lo que buscamos es sentirnos llamados por el otro. Sí. ¿Por qué entablamos relaciones disfuncionales desde la necesidad y desde la escasez? Precisamente por eso que nos acabas de decir, Manuela, porque no nos sentimos amados, no nos sentimos amados por el amor y no reconocemos que nuestra esencia es amor y que ya estamos plenos y completos. Entonces, como no nos reconocemos amados y no nos sentimos sobre todo amados y valorados, entablamos relaciones desde esa necesidad que tengo de ese amor. ¿Y a quién le adjudico la necesidad de llenar ese vacío de ese amor que ya está en mí pero que yo no lo reconozco? Al otro. Entonces genero una expectativa en mi hermano de que es él quien me va a llenar el vacío que siento a través de mis caprichos, de darme especialismo, de hacerme sentir valorada y apreciada, y realmente quien debe de hacer eso primero conmigo misma soy yo. Cuando ya yo me siento amada, cuando ya yo me siento amada y unida al amor, a todo este sentimiento que está en nosotros, pues entonces voy a empezar a relacionarme diferente. La primera relación que yo debo de sanar y que yo debo de entablar correctamente es con Dios, que es con el amor. Por eso es muy importante sentirme amada por Dios y por el amor. Cuando yo quito ese miedo a Dios y ese temor que nos han generado a través de creencias, empiezo a sentir que Dios me apoya, que Dios me acompaña, que el amor de Dios es mi sustento, que Dios me asiste, que yo soy una con ese amor que es Dios. Entonces, cuando yo sano esa relación, cuando yo empiezo a entablar una relación correcta con el amor y me siento lleno, entonces ese sin ti no podré vivir jamás, ya no cabe, porque ya sé que sin ti o contigo voy a poder vivir, voy a poder estar feliz y voy a poder sentir ese amor que hay en mí. ¿Cómo puedo sentir el amor de Dios en mí? Dándolo. Sí, ¿de qué forma lo voy a poder experimentar? No esperando a que me lo den, sino compartiéndolo, extendiéndolo. Cuando yo extiendo amor incondicional y libre, es que lo puedo experimentar y puedo reconocer que ese amor del que tanto hablan sí existe, sí es verdad. La primera tarea es entonces entender que no es la tarea del otro hacerme feliz a mí. Sí. No es la tarea del otro. Pero también hay algo que sucede con las relaciones, Shirley, y es que en ocasiones son las que evidencian esos vacíos internos que a veces vienen acompañados o de la culpa, o del miedo al rechazo, o al sentirnos abandonados o no aceptados. Hablemos un poco de eso también. Sí, por eso nuestro hermano es nuestra mayor oportunidad. Casi que mi hermano es mi salvador. ¿Por qué es mi salvador? Porque es quien me muestra qué necesito perdonarme, qué necesito aprender. Si tengo una pareja y todo el tiempo estoy lleno de celos, de desconfianza, de miedo, es porque en mí hay una necesidad de sanar el rechazo, de sanar el abandono, porque de pronto papá me abandonó cuando yo tenía 2 años y entonces ahora tengo ese miedo de que esa presencia masculina que es mi pareja también me abandone. Entonces las relaciones son la mayor oportunidad para aprender y sanar, son nuestra mayor oportunidad para practicar ese amor que perdona y poder reconocer que ese amor que perdona está en mí y lo puedo llevar a cabo a través de ¿quién? Del otro. Siempre nos han dicho que tener una buena vida es capacidad adquisitiva, ¿cierto? Que sí. Eso es calidad de vida, que la calidad de vida se refleja en qué tanto tú puedas tener, comprar y hacer. Pero realmente tener una buena calidad de vida es tener unas buenas relaciones, es tener unas relaciones basadas en el amor, en la comprensión, en la aceptación de que el otro es como es y que yo lo voy a aceptar tal cual y como es. Siempre que entablamos una relación, ¿qué queremos hacer? Cambiar al otro, ¿cierto? Porque pensamos que es el otro el que tiene que cambiar. Yo no, eres tú.
pero realmente yo no puedo cambiar a nadie. La única persona que puedo cambiar es a mí mismo, pero sí puedo ayudar a que el otro sea una mejor persona. Sí puedo hacer una empresa de colaboración con mis familiares, con mi pareja, con mis amigos, con esas relaciones que hay a nuestro alrededor todo el tiempo, hacer una empresa de colaboración con ellos para que cada vez, tanto yo como ellos, seamos mejor personas, seamos mejores seres humanos y nos podamos amar a través de la armonía y la comprensión. Muy bien, entonces vamos con esa línea telefónica 268-6030 por si usted quiere preguntarle algo a Shirley en este momento. ¿Y qué tal si hablamos de esas claves? Tiene que existir algunas claves que me ayuden en este camino. ¿Cuáles son? Sí, bueno, primero entender que somos diferentes, ¿cierto? Somos personas que en espíritu somos iguales, pero que en personaje somos diferentes. Entonces, la primera clave es asumir la responsabilidad de tu vida, de tus decisiones, que es lo que hablábamos al principio, asumir que yo soy el responsable de ser feliz y de estar en paz, que no le puedo dar esa responsabilidad al otro porque voy a generar una falsa expectativa que luego me va a causar conflictos. También podemos tener la segunda clave, que es reconocer que ya eres amor, que no tienes que pedirle a nadie nada que ya tienes, que no tienes que mendigar amor, porque nos convertimos en mendigos de amor, ¿sí? Porque no sabemos que ya somos amor. O nos acostumbramos a recibir muy poco también. Claro, así es, y a estar ahí mendigando, deme por favor, deme un poquito de especialismo, un poquito de reconocimiento, un poquito de valía para yo sentirme valorada. Entonces, eso también es otra clave. La tercera clave es aceptar que todos nos equivocamos y cometemos errores. Eso es importantísimo, muchachos, porque nosotros creemos que los demás tienen que ser perfectos y que no se pueden equivocar, pero resulta que tanto como me equivoco yo, se equivocan los demás, porque los errores hacen parte de nuestra vida y de nuestro aprendizaje. ¿Quién nació aprendido? No, nadie, ¿cierto? Entonces, es a través de esos errores que vamos cometiendo en nuestra vida que vamos aprendiendo, y como puedo ser compasivo y comprensiva conmigo, pues así también voy a hacerlo con los demás. Y la quinta clave es liberarme del miedo a la soledad, entender que nunca estoy solo. Muchas veces aguantamos relaciones disfuncionales, tóxicas, relaciones que nos causan mucho dolor por el miedo a la soledad, por el miedo a decir, bueno, soy capaz de estar conmigo misma, voy a mirar mis miedos y voy a ser capaz de hacer un lado y de ponerle fin a esta relación, eso sí, siempre con el perdón por delante, ¿no? Vamos a siempre que terminemos una relación, la que sea, sentimental, laboral, de amistad, siempre lo hagamos a través del perdón para que no se repita una relación más enfermiza y difícil que la que acabamos de terminar. Dios. Muy bien, tenemos llamada a esta hora, Marta Luz desde Belén. Marta Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Marta Muy Luz, buenos días. Me vas a escuchar porfa por el teléfono y no por el televisor, ¿listo? Okay. Ahí ya sí me escuchas bien. Sí, ya te ¿listo? Escucho bien. Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres decir? Muy bien, gracias a Dios. No, mira, escuchando el programa me identifico impresionante con las dependencias. Yo fui una niña con una niñez brava, bien pesada. Me casé de 17 añitos. Empecé a beber licor de 17 años y bebía día y noche porque el licor me hacía olvidar que estaba viva. Alguna vez el sacerdote del pueblo me preguntó, ¿por qué bebe tanto, señora, si es tan bonita y joven? Y le respondí, porque se me olvida que estoy casada. Entonces, echándole la culpa al matrimonio, y no era el matrimonio, mira lo que estaba diciendo la doctora. El cigarrillo lo cogí por mi cuenta y tenía que fumar y fumar y fumar y fumar y fumar, pero y sabía que olía maluco, que estorbaba con el cigarrillo, pero tenía que depender del cigarrillo, impresionante. Luego empecé a jugar. Los casinos me encantaban, el parqués, el dominó, la dependencia de todo, dizque católica, pero una católica muy light. De pronto de los domingos misa, porque me enseñaron, pero una católica muy light. Y les cuento de verdad, doctora, que qué programas tan interesantes. Empecé a hacerme al amigo de verdadero.
a Dios. Empecé a conocerlo y empecé a hacerme a él y empecé, y el licor se fue, el cigarrillo se fue, el juego se fue. ¿Cómo le parece que en ese momento vivo sola porque mis hijas se casaron todas y soy feliz sola? Soy feliz y sé con seguridad que acá en mi casa está Dios. Amén. Y está la mamita María. Yo de eso estoy completamente segura. En este momento yo no necesito sino a Dios y la mamita María, por supuesto. Y le cuento, mis hijas casadas, con problemas algunas, entonces le digo, espere mi amor, le vamos a pedir al dueño de la vida. Pues yo pienso, doctora, que este programa debería hacerse énfasis, porque hay gente que sufre por todo todavía. Es que no me mira bien. Imagínate que tengo una hija casada que tú lo acabaste de decir, tiene miedo a perder, es muy celosa. Y, por ejemplo, el esposo está mirando para una esquina, que está viendo para allá tanto. Y eso, entonces, eso hace parte mira. También, Shirley, de pronto como de esas inseguridades y de esos vacíos. Y qué lindo, sí. Marta, que compartas ese testimonio con todos nuestros televidentes, ese testimonio de cambio, y sí. que era parte de ese primer, digamos, como clave que dijiste, volver uh-huh. a sanar esa relación con Dios. Marta, sí, muchísimas sí. gracias por acompañarnos. Y Shirley, ¿qué podemos darle, digamos, ese consejo final rápidamente? Y las redes sociales para que la sigan. Exacto. A la hija de Marta y a todas las personas que de pronto estén pasando por esa situación. Sí, creo que algo muy importante es empezar a asumir la responsabilidad de nuestra vida, de nuestra sanación, y mantenernos muy atentos a observarnos nosotros mismos. Por ejemplo, el ejemplo que nos ponía doña Marta, que es un compartir muy bonito de que se puede cambiar y se puede aprender a vivir mejor. Ella nos decía, es que mi hija es muy celosa. Yo puedo reconocer, entonces asumo la responsabilidad. Sí, yo soy muy celosa. No sigo diciendo, es que es porque mi esposo es muy mirón. No se trata de él. ¿Se trata de quién? De mí. Entonces me observo cada vez que aparezca en mí. Por eso tengo que estar muy atenta a esta historia. Presente a mis pensamientos y a mis sentimientos. Entonces apareció la celosa, sí, ahí mismo lo vi mirando y viene el ego a decirme, ya se va a ir con esa, ya me va a dejar, ya está mirando a ella, esa está más bonita que yo estoy gorda, flaca, fea, chiquita, ¿cierto? Porque eso es inseguridad y falta de amor propio. Entonces me observo y desde esa observación de que apareció la celosa, yo puedo elegir de nuevo. ¿Y cómo voy a elegir de nuevo? Confiando en mí, retornando ese amor de Dios a mí y reconociendo que mi esposo es libre de mirar, que mi esposo me ama, pero sobre todo que yo me amo. Entonces, en primer lugar, vamos a asumir la responsabilidad de nosotros mismos, vamos a mantenernos muy, muy atentos, observándonos a nosotros mismos, para desde esa atención y desde ese presente poder hacer el cambio. Ahora, pero también, pues, como que mire, pero ojo, si usted ve que ya definitivamente está mirando demasiado, entonces tome decisiones, pero lo importante es reconocernos. Sí. Si le vamos con esas redes sociales para que la gente se conozca. Y también eso que acabas de decir es muy importante, tener una comunicación entre parejas, entre familia, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Muy importante una comunicación asertiva y a tiempo, porque nos quedamos callados y callados y callados y después explotamos y decimos las cosas de mala manera. Entonces podemos tener esa comunicación asertiva y a tiempo y desde el amor y la compasión decirle al otro, esto no me parece, ¿qué te parece si lo negociamos, lo cambiamos o lo podemos empezar a vivir diferente? Muy bien, redes sociales. Nos vemos entonces en Instagram, Shirley UCDM, Facebook, Shirley Estrada, y mi número telefónico para WhatsApp es 304-407-4787. Y les invito a nuestro masterclass, que es este 28 de octubre a las 8 p.m. de la noche, en donde vamos a hablar de las 7 claves para vivir desde la paz. Muy bien, muchas gracias, señorita, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por todas esas herramientas. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno.
Bueno, y como lo anunciamos, empezamos en estos momentos ya esa sección deportiva que tenemos con el INDER. Profe Cindy, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Claro que sí, muchas gracias por invitarnos. El día de hoy vamos a realizar ejercicios de fuerza resistencia. Espero les guste. Entonces vamos a iniciar con un calentamiento breve. Vamos a hacer entonces movimiento, movilidad articular, puntas al frente. Recuerden que el calentamiento se debe hacer de 10 a 15 minutos. El día de hoy lo vamos a hacer un poco más corto por tiempo, ¿cierto? Al frente, sigue. Ahora, esos brazos los vamos a llevar hacia el frente. Siempre esa mirada al frente, manejo de postura, control de su respiración. Ahora, vamos a hacer elevación de rodillas. Estamos en movilidad articular, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Excelente. ¿Eso para qué nos sirve? Para disponer al cuerpo a la actividad física. Por eso es importante el calentamiento. Ahora, balanceo y brazos arriba. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bien. Profe, excelente. Después de este, ¿podemos hacer el primer ejercicio? Claro que sí. Primer ejercicio. Vamos a separar las piernas al ancho de los hombros, ¿cierto? Y vamos a hacer un salto, salto, salto. Vamos hacia abajo a tratar de tocar el piso. Profe, yo no puedo realizar este ejercicio por problemas articulares. Entonces lo hace pausado sin el salto. Listo, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y nos dirigimos hacia la colchoneta. ¿Listo? Posición cuadrupedia. Vamos a apoyar las rodillas y vamos a apoyar los brazos. Con mano contraria vamos a tocar rodilla y a extender. Vamos. Toco rodilla y extiendo. Eso es. Aquí que trabajamos la zona lumbar, coordinación y equilibrio. Ahora, cambio de mano, cambio de pierna. Eso es. Toco y extiendo. Excelente. Maneje su respiración. Vamos. 5 más. 4. 3. 2. Y por último, vamos a hacer ejercicios de abdomen. Listo. Nos vamos a acostar boca arriba. Elevación de las piernas a 90 grados. Y vamos a tratar de tocar los pies. Y empiece arriba y abajo. Trabajo abdominal. Recuerde que siempre en su rutina de entrenamiento debe de ir este trabajo. Vamos. 5 más. 4. 3. 2. Y descansa. ¿Cómo nos vamos a sentar? Primero de lado. Listo. Y vamos a subir lentamente para evitar mareos. Profe, es importante también estirar. Sí, claro, el estiramiento es importante para evitar cualquier contractura muscular. Vamos a hacer el estiramiento, pierna al frente, la otra está semiflexionada y vamos abajo. Recuerden que todos estos tipos de ejercicios deben ir acompañados por un experto, por un profesional en el área. Cambio. Vamos abajo, estira. ¿Cuál era el objetivo de la clase? Mejorar la postura general, ¿cierto? Para evitar lesiones osteomusculares. Separo piernas y vamos hacia el lado. Estira toda la parte de tren. Eso nos ayuda también a recuperar esa parte, digamos, muscular para no estar tan molidos en la tarde, al otro día. Sí, claro. Por eso es importante, entonces, el estiramiento se debe realizar aproximadamente de 10 minutos. Se tiene un orden para el estiramiento, brazos atrás, que es cefalocaudal. Profe, ¿redes del INDER? Claro que sí, por Facebook, INDER Medellín, y
www.intermedellin.com.co. Muy bien, profe, muy Dios le pague. Muchas gracias por ese entrenamiento super flash que nos agitó. ¿Qué? No, o sea, yo le digo que... ellas empiezan a decir, no, solamente calentamiento y realmente y ya está ahí listo. Ya estoy cansado. Muy bien, muchas gracias por conectarse con Mi Parque Tu Casa. Recuerde, 9:35 de la mañana es la cita que ustedes tienen con Mi Parque Tu Casa. Mañana nos vemos, un abrazo, chao. Profe, gracias. Con gusto.